Shalom. Primero vamos a empezar dándole toda honra y gloria a Yahweh, Ba'ashem, Yahweh Shai, Ba'ashem, Rekakurash. Doble honra a los apóstoles de GMS y saludos a todos ustedes, hermanos, predicando esta palabra en verdad y en sinceridad. Este es otra vez el campo de GMS Chicago, viniendo otra vez, con, saliendo otra vez en este, esta semana, este sábado, ¿verdad? Y no haciendo lo mismo, man, predicando la caída de Babilonia. El arrepentimiento de nuestra gente, man. Sino condenados a los que no quieren escuchar y salvando a los que sí, man. You know, y es lo que está pasando ahorita en el mundo, hey, mucho es de esto está estas cosas con los migrantes, ¿ves? Sino que la mayoría son estos venezolanos, ¿ves? Ya ellos están básicamente enseñando que, como estaban diciendo los hermanos, que solamente están dejando a los más bad hombres entrar aquí, ¿ves? Para que incrementen el crimen, you know, y hey, hay la situación que pasó en Nueva York, que estuvieron peleando con los policías, you know, y luego los arrestaron, que los dejaron ir luego, lo que pasó con ese muchacho que le balació a una brasileña en Nueva York, y you know, los otros que están robando carros y todo eso, man. Hey, Esaú Edom sabe lo que está haciendo con eso, man. Él quiere como se dice, hacer el caos para que él traiga su orden que él quiere, man. You know, y todas esas cosas se van a hacer más y más peor, man. Ezequiel 7, verso 5. Así ha dicho Yahweh el Señor, un mal, he aquí que viene un mal, viene el fin viene, se ha despertado contra ti, he aquí que viene. Hey, hey, estos migrantes, man, ellos ya viven o han vivido en ciudades peores que aquí en América, man. Como se dice, mundos terceros, yeah, como Venezuela, y los mundos terceros, ahí donde todo está hasta bien malo, ¿no? Y nosotros, ellos están acostumbrados a esta maldad, so, para hacer cosas así, no es nada, man. Hey, ¿cómo este güey vino aquí desde septiembre, ese güey de Nueva York, estuvo aquí de inmigrante desde septiembre y ya tiene una pistola, man? ¿Cómo es eso, man? ¿Sí, no? El país tercer mundista. So, ellos están acostumbrados al crimen, man. No le importa. Y si no me estoy equivocando, porque no son ciudadanos, you know, hey, no lo están juzgando por decir que aquí no hay juicio de todos modos, pero no lo están juzgando como algo que es alguien que es ciudadano, y no los están dejando ir luego, la forma de procesarlos, no tienen ID, no tienen seguro, número de seguro social, cómo procesarlos. Muchos cambian su nombre, mienten de su nombre. Y no pueden regresar a donde vienen, de quiénes son, man. Y no, todo es, como dice, un mal viene, man. Y no, y arriba de eso, ya el crimen que ha estado aquí en América, man. So, todo eso junto, man, hey, es solamente una receta para caos, man. Hey, ¿qué dice la escritura? Que el Señor iba a llenar a Babilonia con nombres como caterpillar, ¿eh? Voy a buscar la presencia para leerlo, pero hey, este lugar va a ser invadido, ¿eh? Ay, ya nomás va a ser llamada tierna y delicada. Hey, va a descubrir esas piernas, este lugar secreto, y va a ser ciertamente penetrada, ¿eh? Ya nomás va a ser contada como virgen, ¿eh? Right. Right.
no, la ciudad de oro. You know, yeah. Ya que la ciudad que todos quieren venir aquí para disfrutar, para hacer una mejor vida. Pero ya el presidente, si no me estoy equivocando, de El Salvador, está diciendo, hey, hace 30 años, you know, América se veía como un lugar donde todos los que no, los que estaban viviendo pobres, por decir, para hacer una vida nueva. Pero ahora ya casi todos están pensando, teniendo segundos sentidos, ¿eh? You know, América, mejor, maybe ya no. You know, y eso nunca hubieras oído eso hace 30 años, ¿eh? ¿Por qué? Porque este lugar ya se está cayendo, ¿eh? Ya se está haciendo más y más peor, ¿eh? Que le tengo en Jeremías, capítulo 51, verso 12. Levantad bandera sobre los muros de Babilonia. Refuerza la guardia. Pon centinelas, dispone celadas, porque deliberó Yahweh. Right? Dice, y aún pondrá en efecto lo que ha dicho contra los moradores de Babilonia. Okay? So, el Señor está mandando sus profetas para hablar contra Babilonia, right? Para profetizar contra Monte Seir. Right. Y ciertamente la palabra del Señor no sale en vano, man. Se va a cumplir y lo que el Señor ha dicho se va a florecer, man. Dice, tú, la que moras entre muchas aguas, rica en tesoros, ha venido tu fin, la medida de tu codicia. Y así es el espíritu de Babilonia, quien es América, los Estados Unidos. Ese espíritu de codicia, todo tiene que ser tuyo, viviendo en deleites, comiendo de las comidas más caras aquí en estos rascacielos, como si están sentados en las nubes, okay. Dice el que mora entre muchas aguas, en Apocalipsis te dice que las muchas aguas está hablando de gente, okay. Y así es, man. En Babilonia están de todas las razas, pero también Esaú Edom quiere estar sobre los demás, man. Por eso formaron el EU, el OTAN, para agarrar el control de toda la gente, man. Querer ese nuevo mundo, nuevo orden mundial, man. Diciendo que todos son iguales, pero convenientemente ellos son los que están encima. Right. Él es la cabeza, pero todos son iguales, ¿verdad? Right. El Señor ha hablado contra este lugar, por la codicia, right, por el querer unir el mundo, como le hicieron en la Torre de Babel. Pero no va a funcionar igual como no funcionó en ese tiempo, no va a funcionar ahora. Porque ahora ya, en ese tiempo, la gente estaba unida. ¿Por qué? Porque tenía el mismo lenguaje. Y todos podían tener la misma idea. Hoy en día eso lo separa, pero ¿o qué está sacando esa UEDOP? Translador, sino que si alguien no habla su idioma, luego pone su teléfono, habla su idioma y luego te lo da a ti y lo dice en tu idioma. Eso está pasando otra vez. Y como dicen las escrituras, el Todopoderoso nunca cambia, ¿verdad? Es lo mismo hoy. Él no quiere que todos sean unidos, ¿eh? Pero él quiere que su gente esté arriba y las demás naciones estén debajo de ellos, ¿eh? Porque si no, entonces hubiera dejado la Torre de Babilonia que se acabara de cumplir, ¿eh? Pero no, man, hey, hay muchos ejemplos en las escrituras que enseñan cuando alguien trató de hacer eso, el Todopoderoso lo destruyó. Otro ejemplo fue Antíoco Epífanes, ¿eh? Él trató de hacer todo debajo de su ley, debajo de lo que él estaba diciendo, ¿eh? Siguiendo el mismo pensamiento, siguiendo las mismas leyes. Lo que hizo el Todopoderoso, lo destruyó, ¿eh? Pues Isaías 66, verso 1.
Yahweh dijo así: el cielo es mi trono y la tierra está estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? So, todo es de Yahweh Mashem Yahushan, ¿eh? So, para que estos que nomás son humanos, all right, they're in ashes, all right, tierra y polvo, para que estén en soberbia, para decir que ellos van a reinar el mundo, es soberbia, man. Yahweh Hashem Yahusha controla el universo, man. Okay. Y cuando venga el tiempo, él va a poner al provechoso, okay, al quien él designó que reine, como está escrito en el libro de Daniel 4:17. Go ahead. Daniel 4:17. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan. Para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiera lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Oye, hasta pone el más bajo de los hombres para reinar. Hey, pero ese es el Señor, man. Ay, tan sabio que es, man. Hey, les dio un ejemplo de qué pasaba, man, si los impiosos reinaban el mundo. Ok, y miren el fruto que ha salido de este mundo impioso, man. El espíritu de codicia está aquí, ay. El de matar a tu prójimo, ¿ah? El espíritu de odiancia, ¿ah? El espíritu de solo yo, ¿ah? De, ¿cómo se dice? Selfish, egoísta. Yeah, egoísta, you know, solo pensando en ti mismo, ¿ah? El espíritu de adulterio, idolatría, ¿ok? De engaño. Hey, corre rápido aquí en este mundo, man. Si tú quieres agarrar un trabajo en como dicen, en América Corporate America, tienes que saber el hablar como mentir, man. Right? Hablar sin decir lo que quieres, sin revelar ciertas cosas, man. Right? Así es como operas, man. Y ese termo de perro come perro viene de ese mundo, right, de corporate America. Pero es así es como se mueve. Ok, pero si, para acabar en Jeremías, más para acabar ese proceso de Yagari, regresando a Jeremías 51, verso 15, verso 14, Yahweh de los ejércitos juró por sí mismo. Right? Y es algo de Jacob, ¿eh? Siempre jura su nombre. Yahweh juró por sí mismo, man. Y él es el mismo que nos dijo que si juras un juramiento, all right, no tornes para no cumplirlo, man. Okay. Yahweh Shai te dijo, es mejor que ni juren, man. Porque humano siendo, hey, man, pues, es que puedes fallar, man. So, you know, pero aquí el Señor mismo lo juró, en sí mismo, lo vale otra vez, 14. Yahweh de los ejércitos juró por sí mismo, diciendo, yo te llenaré de hombres como de langostas y levantaré contra ti gritería. Ok, so ahí está, man. Hablando de Babilonia, el Señor los va a llenar con hombres, man. Eso es lo que el Señor ha profetizado contra este lugar. Okay. Y todos estos, según cristianos que dicen que siguen a quien le llaman Cristo, su nombre es Yahweh Shai, todos esos que dicen que creen en Dios, all right, hubieran estado haciendo lo mismo, man, profetizando con nuestra gran ramera, man. Porque el Señor no está con este lugar. Dice que si el amor del mundo está en ti, el amor del Señor no está en ti, ¿eh? Este es el primero de Juan 5:19.
Sabemos que somos de Yahweh y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero, especialmente aquí en Babilonia, conocido como América, man. Y toda la gente sigue la vibración de América, man. So, literalmente todo el mundo está debajo del maligno, man. Y como dicen las escrituras, que sus pecados han llegado al cielo, man. So, ya es tiempo para ser juzgada, man. Y ya el Todopoderoso lo está juzgando, man. Y lo está haciendo como siempre lo hace, poco a poco. Poco a poco, y luego al fin trae su mero destrucción, ¿eh? Para que la gente no tenga excusa, ¿eh? Aquí estuvieron los profetas diciéndote la verdad, que te arrepientas, y al mismo tiempo están pasando a juicios en el mundo. Si no quisiste escuchar por esas señales, entonces, hey, verdaderamente querías ser matado, ¿eh? Porque no tienes excusa, ¿eh? Tengo algo rápido para respaldarte. Es Job 9:24. La tierra es entregada en manos de los impíos y él cubre el rostro de sus jueces. Si no es él, ¿quién es? ¿Dónde está? Right? Y la palabra importante para reconocer aquí es entregada. Okay? El mundo fue entregado al manos de los impíos. A ellos no es que los adquirieron de su propio poder. El hermano lo leyó en Daniel 4:17. El Señor da hasta los reina del mundo de los reinos de los hombres y constituye sobre él el más base de los hombres, el inicuo. ¿Ok? ¿Y qué ha hecho? Ha cubrido los rostros de los jueces, ha causado mucha confusión conforme estas palabras sagradas. ¿Eh? ¿Quién es el más grande juez? Yahweh y su hijo Yahawashah. Y ellos cambiaron su rostro, los pintaron como si se miraba como ellos mismos. ¿Vale? Cuando la escritura claramente te dice que su piel y era como el bronce bruñido. ¿Okay? La mayoría del mundo tiene el piel café, ¿eh? Pero son esos edomitas que sufren por la lepra, que es lepra limpia, porque es entre todo su cuerpo. ¿Vale? Son esos leprosos, los impiosos. Esa que tiene la marca de Caín, ¿ok? ¿Quién son de ese, cómo se dice? De Hiri. Y es que son odiados por el Señor. A ver, que no, Malaquías 1 y 4 te dijo que hay un pueblo que el Señor tiene indignación para siempre. ¿Ok? So, esos son los impiosos, ¿eh? Han cambiado las escrituras, los rostros de los jueces. Ahora Pablo, Pedro, ay, todos, hey, miren esas películas, ¿eh? Vayan en Google y pongan los nombres de los profetas, de los apóstoles, ¿eh? Los van a poner como si eran güeros, ¿eh? Pero ya no te dicen que el color no importa. Right. Si no importa, ponlo como dice la escritura. Alright. Pero en vez, alright, cambian las escrituras, te enseñan una doctrina de paz para todos. Ay, de igualdad, cuando el Señor nunca habló de igualdad. Él puso su gente sobre los demás, ¿me? Y eso está desde el principio hasta el último de la Biblia, ¿me? En Apocalipsis te dice que el que le dará autoridad sobre las naciones a sus siervos, ¿me? Apocalipsis 2:26 dice. Dice, el que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Dice, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vasos de alfarero, como yo también le he recibido de mi padre. Ay, como el barro quebrar como vaso de alfarero, ¿no? Barro de hierro, ¿no? Y a Ushai le dijo a sus hijos que iban a recibir tronos, que iban a juzgar a Israel, man, y las otras naciones, porque ya estando en nuestra orden y el Señor estando nosotros en el reino, man, vamos a reinar sobre otras naciones, como dicen en Deuteronomio 28, man, que
y si guardamos tus estatutos y mandamientos, vamos a estar sobre, sobre las otras naciones. Que nosotros seremos los prestadores, no los los que piden un préstamo, ¿eh? Right? Así va a ser. Okay, pero esto es lo que está escrito en las escrituras, pero este diablo ha cambiado todo. Okay, hasta en sus iglesias cristianas te dicen que todos pueden ser salvos, pero niegan las profecías de que Israel iba a ser esparcido entre toda la tierra, okay, y luego de entre las otras naciones los iba a sacar, okay, y eso es el misterio de los gentiles, okay, pero hey, te dan toda esta doctrina de igualdad mientras ellos están agarrando los poderes, los recursos naturales, right, mientras ellos quieren estar sobre este nuevo mundo, este nuevo orden mundial, pero para acabar aquí según este Tesalonicenses dice esta otra según este Tesalonicenses 2 verso 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Ok, so el que al presidente lo detiene es el Señor. Alright, en este tiempo ya el misterio de iniquidad estaba trabajando y esto era en el tiempo de los romanos. Ok, so esa misma cara de gente que han estado reinando en iniquidad, ¿eh? Alright, vean la película Calígula enseñando a los griegos. Alright, entrando en esos viles aflicciones, ¿eh? Ok, la película Goodbye Uncle Tom, ¿eh? ¿Cómo les hicieron a nosotros? Esa película estaba tan fea que ni las podían grabar aquí en los Estados Unidos, ¿eh? Tuvieron que ir a otro país, ¿eh? Alright, pero dice hasta que al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de entre medio, ¿ok? Es cuando el Señor tenga su tiempo debido, lo va a quitar, ¿me? So no crean que este lugar va a correr así para siempre, ¿me? Porque el Señor ha jurado por sí mismo, ¿me? Que este lugar va a caer. Ay. No, a comprobar que, hey, man, desde que estos hombres autoprogramados blancos, man, ha estado en poder, solo ha visto maldad en el mundo, man. Right? Desde que esta vez Don empezó su reinado, hey, iniquidad ha crecido aquí en el mundo, man. Entonces, primera de Macabeos 1, verso 7, Alejandro reinó 12 años y luego murió, y sus siervos gobernaban cada uno en su lugar. Y después de su muerte, todos se pusieron coronas, así hicieron sus hijos después de ellos muchos años, y los males se multiplicaron en la tierra. Eso, ahí está, man. Con el limpio está el vendado, man. Los males se incrementan. No, por eso ellos son el ministerio de la iniquidad, la provincia de la iniquidad. ¿Qué dice en el libro de Macabeos, man? Cuando Alexander, is that what you read? I thought you read the other one, probably, my bad. It was 50-50, man. Yeah. I'm saying what you said. I'm right. Back in Europe, man. Yeah. Yeah. Romanos 1:25, ya que cambiaron la verdad de Yahweh Bashem Yahushai por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Right, hicieron la verdad de Yahweh Bashem Yahushai en mentira, man. Ahora ahí se ponen estos pastores, estos papas, están ahí en esas iglesias cristianas o católicas con la cabeza, gorras de cabezas del pescado, cuando ese pescado regresa a un dios pagano, man. Cuando la escritura te dijo que hagas una imagen de un pescado y honres al Señor así, man. Right? Dice el que tiene que venir al Señor. Es necesario, man, es menestre adorarlo en espíritu y en verdad, ¿eh?
no como se te pega la gana, no como las costumbres de hombres, como aquí dice. El cual es bendito por los siglos, amén. Ya que cambiaron la verdad de Yahweh Bashem Yahushai por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Right, dando culto o más reverencia a la creación, a la criatura, más que al Creador, ¿eh? Porque un sacerdote o un papa sube arriba y habla suavecito, right, o habla carismático. Ahí ustedes están listos a tirar toda la escritura, right, para oír algo suavecito. Right. Y Yahweh Bashem Yahushai los va a juzgar por eso. Porque la escritura dice que mi gente es destruida por falta de conocimiento. Aquí, estos son falsos líderes, los falsos pastores, los tienen orando sobre sobre el lechón, ¿eh? Madera y piedra. Nunca le oran al Señor, pero cuando pasan una iglesia, mandan una oración, haciendo el lugar un ídolo, ¿eh? El cual es bendito por los siglos, amén. Here's the one I was missing. Proverbios 29 verso 2. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Y eso es lo que ven, ¿eh? Pura queja de men. Siempre tenemos que levantarnos cada día al trabajo, no hay de otra. All right. La gente está lamentada, men. Están en pobreza la mayoría de la gente. Hey, está cheque a cheque. All right. Nuestra comida es contaminada, nuestro aire es contaminado, ok, nuestra agua, ¿vale? Lo que nos enseñan a la juventud es chueco, es torcido, y la gente está gimiendo. Es una prueba que los que están en autoridad son los impiosos. Ahora estamos al punto que es común, se sabe que los políticos son corruptos, ¿eh? Que han tomado dinero, ¿ok? ¿Cómo en un lugar justo van a tener algo como labios, ¿eh? All right, I don't like to say that in Spanish, okay? Labios, tener gente, all right, que pertenecen a negocios grandes, que van y les compran comida y regalos a los políticos para cambiar las reglas a sus quereres, ¿eh? Este lugar honra más a estos negocios grandes que a la gente, man. ¿Ok? Y la gente está destruida. ¿Ok? Y aquí en Romanos 8, verso 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Yahweh Bashem Yahushai. Okay, so, toda la creación está esperando para que se revele el electo del Señor, los hijos del Señor, que estén en poder, en autoridad, para que el mundo esté en paz, sea gobernado en rectitud, la ley sea establecida, okay, y no haya guerra jamás en el mundo. Right, aunque lo sepan o no, man. Eso es básicamente lo que está esperando la gente. Cuando la gente dice, quiero vivir en paz, eso solamente viene con los hijos de Yahweh Bashem Yahushai, están en autoridad, ¿no? Eso, esta gente está esperando a nosotros, ¿no? Dios quiera que seamos esos hombres, ¿no? Pero la gente no entiende que esta es la única manera para ganar esta paz, ¿no? para traer un nuevo mundo, ¿no? Proverbios 16 y 12. Abominación es a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será firmado el trono. Right? So un rey que debe gobernar con justicia, right? Dice que no debe de tomar
los regalos que ciegan los ojos, right? Que con el temor de Yahweh va a ser mi avatar. Es el segundo de Samuel 23 y 3. Ok, este es primero, segunda de Samuel 23 y 3. Por el Google Translate dice: dijo el Dios de Israel, la roca de Israel me habló: el que señorea sobre los hombres debe ser justo y reinar en el temor de Yahawash y Yahawashai. ¿Por qué creen que todos esos reyes que han sido o han estado en este mundo, sobre todo el tiempo de la tierra, nunca fueron establecidos? Su reino siempre cayó a un fin. ¿Por qué? Porque al fin del día no estaban reinando con el temor de Yahawash y Yahawashai, ¿eh? Y solamente los que reinen con el temor de Yahawash y Yahawashai van a reinar para siempre, man. Van a estar establecidos para siempre, man. Hey, el Todopoderoso es tan misericordioso que solamente ciertos hombres pueden hacer eso, man. Nadie puede convertirse a este hombre, man. Tienes que ser escogido desde el principio del mundo, man. Y no, eso es algo bonito de Yahawah Shem Yahawashai, man. Y Dios quiera que nosotros seamos esos hombres, man. No, y cuando reinó el rey Salomón, man, hubo paz en la tierra, right? todos se la estaban gozando, man. Hasta los sirvientes tenían riqueza, ¿no? Lo que sus siervos eran felices, Eso era, you know, un poco lo que el reino se iba a ver, pero ahí, no, pero en eso no se compara, man, como dijo Yahushai, ¿no? Dice aquí en Sabiduría de Salomón 6:24, pero la multitud de los sabios es el bienestar del mundo. Que eso, por la sabiduría, man, traes bien al mundo. Right. Dice, y un rey sabio es el sostenimiento del pueblo. Okay. Y un ejemplo fue el rey Salomón. No, Yahushai. No, él es el rey del rey, man. So él va a reinar con justicia, man. Right. No, y todos vamos a estar bien, man. Yeah, un rey sabio o una multitud sabia dirá, man, maybe no hay que dejar nuestras mujeres ser rameras aquí en las calles. Porque si dejamos a una ser ramera, o si dejamos a una esposa faltarle respeto a su esposo, hey, esto va a crecer a más iniquidad, ¿eh? ¿Qué nos dijo eso el rey de los persos? Dijo eso en el libro de Esther. Uh-huh. La reina del rey, quería presentarla al pueblo para mirar su belleza. Ella dijo que no. Right. Yeah, yeah. Y después los consejeros del rey vino, si todo el pueblo oye de esto, todos las esposas van a ser rebeldes, man. Right. Le digo, no, este traspaso no solo le hizo a ti, pero a todos los príncipes, ¿no? Porque ahora si la reina lo hace, hasta vino, yeah. Lo que hace Saúl, no, mira nomás. Nuestras mujeres están destruidas, ¿eh? Pensando que que están bien, you know, siendo injustos en sus propios ojos, ¿eh? Aquí tengo una, porque también es eso, siendo una prostituta, siendo una puta, una harlot, eso trae ciertas vibraciones, ¿eh? Y no es como, por ejemplo, agarrando algo maldito y no sabes, como las películas, lo agarras y luego ya cosas malas están pasando. ¿Por qué está pasando todo esto? Eso es lo que trae ese tipo de actitud, ¿eh? Este es Levíticos 19:29. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar para que no sea prostituya y la tierra y se llene de maldad. No. Y no, so, haciendo esas cosas,
llena la tierra de maldad. Y especialmente con adulterio, con las cosas que estaban explicando los hermanos, pero también ciertas vibraciones, cosas malas empiezan a pasar. Right. Y esa era una ley para Israel solo. Right. Esas otras naciones se podían hacer lo que ellos querían, porque últimamente es para la destrucción de su gente. Pero nosotros pensamos ser preservados, con la rectitud, conducta que Yahweh Hashem Yahushai nos ha dado, okay. Es Eclesiástico 10:1, el juez sabio instruirá a su pueblo, y el gobierno del hombre prudente es buen ordenado. Y va a tener orden, leyes y mandamientos, como el Señor dijo en Deuteronomio. Dijo, estas leyes que son para ti, es tu sabiduría delante de las naciones. ¿Vale? Que dirán, cuál grande gente y sabia es que tiene el Señor tan cerca de ellos. ¿Vale? Dice, como el juez del pueblo es él mismo, así son sus oficiales, y cual sea la clase de hombre que sea el gobernante de la ciudad, tales son los que en ella habitan. Son impíos y son gay. Yeah. Gay impíos, man. Gay. I have one more verse, Dan. Sabido de Salomón 6 y 21 en el Apócrifo, que dice, si vuestro deleite entonces es en trono y cetros, oh reyes de los pueblos, honrar la sabiduría para reinar por los siglos de los siglos. Honrando esta sabiduría, vamos a reinar para siempre, ¿vale? Sí, siglos de los siglos, ¿verdad? Como leyó el hermano, es el que, el welfare of the world, es el bienestar del mundo, ¿vale? Verso 22, en cuanto a la sabiduría que es y como surgió, os lo diré, y no os ocultaré misterio, sino que la buscaré desde el principio de su nacimiento, y os traeré el conocimiento de ella a la luz, y no pasará por alto la verdad, ni iré con envidia devoradora, porque tal hombre no tendrá comunión con la sabiduría. Pero la multitud de los sabios es el bienestar del mundo, y un rey sabio es el sostenimiento del pueblo. Recibe pues instrucción de mis palabras y te hará bien. De todo, man. Y cuando estemos reinando, vamos a hacer qué? Vamos a sostener el mundo, man. Nosotros, por el espíritu de Yahweh Bashmi Haushai, vamos a ser la razón porque el mundo no sea completamente destruido. Todos quieren ser reyes, todos quieren ser el chief, el que manda, pero nadie quiere aplicar lo que es requerido para estar en esa posición, saber cómo reinar, cómo hacer cosas justas, okay. No estar ahí viviendo para ti mismo. Esos tipos de reyes no reinan para siempre, right? Job 20 y verso 5. Right, dice que el reinaje del impío es breve, aunque se levanta y es grande por un tiempo, right, va a caer como el estiércol. Voy a agarrar esta rápida porque lo que dijiste, Eclesiastés 10 y 16. Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Esos son esos reyes que solamente la pasan de puro a gozo de la carne, ¿verdad? Ay significa destrucción, su destrucción
a alguien que tiene ese tipo de rey, man. Y ahorita, ¿quién está reinando? Esaú Edom. Y no, el que fue maldito por el Señor, y el que el Señor dijo que iba a venir sobre su... Esaú Edom, él es el más que vive por su estómago, ¿eh? Por sus dos heredes de la carne, ¿eh? Por eso se está cayendo... palabras, soy rey, you know, princesa, reina, lo que sea, pero ¿qué la pasan haciendo, man? La pasan de, como se dice, puro pinche party, man. Un rey, un verdadero rey, se la pasa estudiando, se la pasa haciendo planes cómo mejorar su reino, cómo mejorar esto, cómo mejorar el otro, cómo defenderse si acaso viene algo a atacarlo. Un rey que se la pasa de puro party va a ser tomado, man, por otra nación que right. Está tomando cosas serias, man. Por eso aquí dice, ay, de qué tierra cuando su rey es un chaco, man. Una figura de la Paco que dice que si das tu corazón a los deleites, que a tus enemigos se burlarán de ti. A eso, pues lo que el hermano está diciendo es 100% correcto, ¿eh? ¿No? Porque ahí estás, no estás nada despreparado, ¿eh? Nomás estás ahí en puro party y desmadre, ¿eh? Y así es nuestra gente, ¿eh? Quieren ser rey, quieren ser el chief. Una mujer, con eso se quedan, man, y la bebida. Right. Un rey sabio, man, no, quita toda la maldad de la tierra, man. Cuando los reyes sabios de Judá, man, y era como unos 2 o 3 que reinaron, el Señor estaba con ellos, man, y qué hicieron ellos, quitaron los las ofrendas de esos ídolos falsos, man. Iba bien a Israel, pero cuando pecaban, el Señor los traía a ruina. Este libro de sabiduría de Salomón, capítulo 1 y verso 1, dice: ama la justicia, vosotros jueces de la tierra, piensa en el Señor con buen corazón, y con sencillez de corazón, búscale. El Señor nos llama a los jueces de la tierra, man. Right? Y así es, si quieres ser un juez, tienes que buscar la justicia, man. Right? Y la justicia de este mundo no es la justicia del Señor, man. Okay? Lo que llaman bueno aquí es malo, y lo malo lo llaman bueno. Okay? Por eso el Señor dice, man, si el amor del Señor del mundo está en ti, el amor del Señor no está en ti, man. El Señor está listando a destruir este lugar, man. Right? Con bombas, esas bombas nucleares que fueron formadas, no nomás fueron formadas para que un día estén en un museo, man, sino se van a usar. Alright? Esas bombas, alright, y el fuego que el Señor venga con sus ovnis, man. Salmo 105:4-14 no consintió que nadie los agraviase, y por la causa de ellos castigó a los reyes. Esto es de cada nación a nación que estuvieron los israelitas, castigó a los reyes porque los trataron mal, no los consintió, right. Dice que el Señor, que ciertamente no no se mencionara fue the wicked. Yeah, no te da el limpioso por inocente, man. So es necesario reinar rectitud. Okay.
No, dice la, también en las maldiciones que hasta tu rey iba a ir en captividad. Los reyes de Israel, me tornaron a iniquidad. Okay. So, hey, primero pasó a nosotros, right, y el Señor nos juzgó por eso, me nos llevó en esclavitud, right, en hambrunas, en pestilencias. Okay, el adulterio empezó a correr, okay, hasta el punto, me los dio a esta nación impiosa, los que son los impíos, me los unió ellos sobre nosotros, y ahora estamos en esta situación. Al punto que el Señor dice que Israel es esclavo de casa, ¿vale? Que nació en la casa de su maestro, ¿me? Porque, hey, a esta opresión, nuestra gente lo llama paz, ¿me? Lo llama paz, ¿me? Nomás porque puedan ir a la Aldi o a la Walmart y que su jefe le dé un cheque, creen que así es una vida buena, ¿eh? Pero aunque hablen contra, you know, no tienen la fe suficiente para seguir al Señor, ¿eh? Esta es la sabiduría de Salomón 14:22. Además, no les bastó con extraviarse en el conocimiento de Yahweh, pero mientras vivían en la gran guerra de la ignorancia, que es la misma cosa que está pasando hoy, hasta más peor, si puedo decir, hasta más peor hoy en día, ¿verdad? Porque hoy en día tienen todo el entendimiento que pueden agarrar en ese teléfono, en su mano, en lo que están esta gente todos los días, pero nunca van, no lo usan para su provecho, no lo usan para ganar sabiduría. So, hey, la gran guerra de la ignorancia, aquellas plagas tan grandes, las llamaban paz. Que son voluntariamente ignorantes. Las otras naciones se avergüenzan de los hechos de Israel, de cómo se comporta. Enséñame qué abajo hemos caído como nación. Dicen Romanos que ni los gentiles se practican tanta maldad como Israel, ¿eh? No, Israel es que comete adulterio a lo más grave, ¿me? ¿No? Dicen que los pecados de Israel han sobrepasado los hechos del impío, del diablo, sabe todo. Israel está completamente perdido, man. Por eso ese gran juicio va a venir, la angustia de Jacob, right. El Señor va a traer que esos cuatro juicios, duro, man. No va a ser más uno a la vez, sino los cuatro el Señor les va a traer, man. Pestilencia, hambre, no, bestias, okay. No, espada, eso el Señor va a traer. El Señor va a pasar sus naciones a saquear ustedes, negros, latinos y nativos americanos, man, que han alejado desde su poder y de su Dios, man, y how bad should I shine? I got that for you. Este es el libro de Jeremías, capítulo 5. Voy a empezar en verso 24. Dice: y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Yahweh, Dios nuestro. Right? Y la mentira, una gran mentira también que han dado del Señor, right? Como el hermano leyó, dice que han tornado la verdad de Yahweh Shem Yahusha en mentira, es que lo pusieron como este Dios que viene y le da abrazos a todos, ¿eh? Con el libro de Éxodo, le dice que el Señor es un hombre de guerra. Ok, miren, tomen un ejemplo en el reino de animales, ok, como unos se matan a otro, hay el cazado, right, y el cazador, ok, el Señor es un hombre de guerra, ¿eh? Que dice en Isaías 47,
y verso 5, man. O 45 y verso 7. Dice que no hay... no hay... sí, lo dice, dice... If the Lord had not done it, is that the same what I'm thinking about? No, dice que Él ha creado lo bueno, que Él hace las dos cosas. Oh, 45 y 7. Isaías 10. Y que Él forma la paz y la adversidad. There you go. You know? So, es el Señor que hace estas cosas, man. Okay? So, aquí cuando te dice... no han dicho en su corazón, temamos ahora a Dios, Yahweh, nuestro. Hey, no lo han considerado bien, man. Nuestro Señor es un hombre de guerra, man. Ay, ¿cómo no temer al Señor, man? Lo ponen como si es un hombre ahí pasando palomitas, man. All right, o paletas. Ok. Pero dice que así como su misericordia es, así también es su juicio, su ira, yep, su castigo. So, hey, man, va a venir un gran tiempo, man, de angustia, donde la gente, man, no va a saber qué hacer, man. Las familias comiendo a sus propios hijos, hay grupos de hombres tomando sus mujeres, ok. Hay una película en Netflix que se llama Espíritu de la Gloria, algo así. Es un avión, They like landed on the mountain? Estuvieron en una montaña, man, en las montañas de las Indias, man. Rugby. Ya lo pasaron antes los sobrevivientes de los Andes. Los Andes. Ahí se comieron la carnita. Se comieron ellos mismos, ¿eh? Y al principio uno quería mantener su integridad, pero pasaron más de una semana, ¿eh? Y es cuando le dijeron, si no come vas a morir, ¿eh? Entonces, al fin, todos ellos empezaron a comer a los muertos, ¿eh? que quedaron ahí. Right. Man, esta gente que es enseñada sin integridad, sin morales, right, ¿qué crees que va a pasar cuando no haga 9-11? Ahorita esto que se ponen como si son virtuosos, que todos hacemos iguales, eso es nomás porque el 9-11 está a la mano, man. Porque saben que no pueden hacer ciertas cosas, man. Sí, al día lo hacen, man. Pero luego nos atachan. Imagínate los americanos que son los más suavecitos en la historia de hombres. Right. So, ya hablan bien querido. Nada de testosterona. Sí. Van a comer a su amigo moreno, su amigo mexicano primero, ¿ven? Ustedes van a estar ahí confiando en ellos. Hey, man, vamos a comer a Juan primero, you know? A su bebé, man. O sea, su mente los va a convencer a comer a sus propios hijos. No es algo fuera del mundo. Van a hacer tacos, man. Se van a reír. Parece que va a ser la única. Lo más lógico hacer es comer a sus hijos para sobrevivir, man. Pero, saber la integridad de Yahweh Bashem Yahushai, fácil van a caer eso. Pero los que han guardado fe como tesoro van a saber que el Señor da de comer a los pájaros que no cosechan ni siembran. So van a esperar y el Señor les va a dar de comer. ¿Qué no el Señor le dio a comer a Daniel, right, en el pozo de leones? A Eliseo, perdón, que vi una hambruna en Samaria, man, y el Señor trajo pájaros para darle de comer. Right. No más esto, lo que comió lo sustentó por 30 días. Right. Esta gente, man, le dices que no pueden comer puerco, te dicen, pues todos qué vamos a comer. Entonces que comen, right. Imagínate qué van a
¿Qué no van a comer en este día, amén? ¿Qué no van a estar comiendo? La escritura habla que se van a comer sus propios brazos, amén. Right. Eso es lo que viene. Eso es lo que hubieran considerado a este que tenían que temer, ¿eh? Aquí tengo una de Tobías 4:13. Ahora pues, hijo mío, ama a tus hermanos y no menosprecies en tu corazón a tus hermanos, hijos e hijas de tu pueblo, al no tomar esposo de ellos. Y ese es el punto, dice, porque en la soberbia hay destrucción y mucha angustia. Y Este es el punto, dice, porque en la soberbia hay destrucción y mucha angustia, y todo eso, ¿verdad? Dice, so, por poner eso, va a haber mucha destrucción y mucha angustia, dice, y en la lascivia hay descendencia y gran necesidad, porque la lascivia es la madre del hambre, right, porque hay pocas, hay necesidad ahorita, pero aquí habla de mucha necesidad, ¿eh? Right, tiempos donde se están comiendo la piel de su cinturón, grandes necesidades, eso es lo que viene. Right, todas esas iniquidades que esta gente piensa que nunca va a ser juzgado, hey, ese va a ser su don, man, su premio. Y you know, la hambre. Could I bring up the definition for el Apocalipsis dice que tanto que han vivido en deleites, dale en plagas, ¿eh? Hey, todos los que no están cubiertos con el Espíritu de Hashem y Hawashai van a ser la sociedad de los antes, ¿eh? Dice decadencia, dice moral o cultural caracterizada por la excesiva indulgencia hacia el placer o el lujo. Este mundo está dado a placeres y lujos. Hay que, había un comentario donde estaban explicando las épocas de una nación o de un imperio. Así que la última época es la época de decadencia, donde es todo de lujo, hacen a sus cocineros famosos. Es como el tiempo de Roma en el Coloseo, man. Right. Hay muchas cosas que pasan en el mundo, man, guerra, right, y alborotos. Pero aquí en Babilonia, man, que están despedidos de qué? De entretenimiento, man. Pero, Super Bowl. Right. Va a venir mañana, la gente no está preocupado, you know, es la misma de lo que está pasando allá en Israel, man. Estaba en el trabajo hoy, todo, nomás andando. Yeah. Es súper, que se va a pasar Taylor Swift. Right. You know? Le llaman a pan y circo, man. Y eso es lo que hicieron con el Coliseo para cuando estaban en esta tierra, tiempo de época de decadencia, en esa época de decadencia, okay, en puro party, hay puro entretenimiento, y estamos al fin, ¿eh? la que está dado a querer, ¿eh? ¿No? Está muerta, lo que vive también, dice. Exacto, Lamentaciones 4, verso 9, más dichosos, dichosos y feliz, ¿eh? Más felices, son más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Ay, es una muerte graviosa, man. Dolorosa y lenta. Ay, dice, las manos de mujeres piadosas. Una mujer piadosa es una mujer tierna, man. Buena, man. No, pero dice, son una mujer piadosa, cosieron a sus hijos. So cuánto más esas mujeres de Babilonia, man, de América, que viven en comodidad, you know, en deleites, right? Esas mujeres malvadas, man, que, you know, ahorita en el verde maltratan a sus hijos. So cuánto más se las van a tragar en esos tiempos que vienen.
dice, sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entonces, hey, esos niños de Bez, right, you know, van a servir para comida, man, para esas morenas, man, y hispanas, indias, man, porque eso es lo que van a recibir, man. Los van a hacer en pozole, man, que originalmente, man, shit, creo que ponían ciertas carnes humanas en eso, man. Right, you know, ¿y qué dicen? Porque dicen esos carnívoros que la carne humana sabe igual que el puerco, man. All right, so esta gente ya está acostumbrada a comer el cerdo, a comer carne humana, no va a ser fácil, right, va a ser fácil. Este es Isaías 30 y 12. Por tanto, así dice el Santo de Israel, por cuanto menospreciáis esta palabra y confiáis en la opresión y la perversidad y padecéis en ella, pero porque le gustan esta vida, no tienen ningún problema y quieren seguir en esta sociedad. Eso es lo que dice el Todopoderoso. Dice, por tanto, esta iniquidad os será como una brecha que está a punto de caer e hincharse en un muro alto, cuya ruptura viene de repente en un instante, ¿verdad? So, todo esto va a venir rápidamente. La gente ni se va a dar cuenta cómo vino, ¿verdad? Va a decir, man, ayer estábamos de party y ahora estamos comiendo pies, ¿verdad? Pies de humanos, ¿verdad? You know, y más plagas van a venir, ¿verdad? El Todopoderoso dice que ¿qué? Va a traer bestia, y nos va a traer espíritus de venganza, you know? ¿Qué está pasando ahorita en Chile, man? Se está quemando, man. Dice que esta es una de las peores lumbres, por decir, que ha pasado, man. Hasta cosas que ni podemos pensar, man, porque en Daniel 12 y 1 dice que va a haber un tiempo que nunca ha visto que había gente en la tierra, man. Gente no sabe qué tan sensible está esta economía, man, esta sociedad, man. Un error puede pasar y todo puede caer. Solamente miren cómo la gente actuó cuando vino ese 619, cuando hay por ejemplo, el gobierno dice, oh, hay un pero cuando, por ejemplo, cuando hay un tornado, la gente que se tiene que... evacuación de emergencia. Una evacuación de emergencia. No, esta gente que va a toda la tienda y se vuelve loco, ¿verdad? Ahí ya no tiene ese amor, mentiroso que enseñan todos los otros días, man. Ahí enseñan sus verdaderos colores, man. Hey, el mejor que lo dijo es el Joker de esta película Batman. Dice que los morales de esta gente es un chiste, man. Y la primera señal de algo inconveniente, hey, ellos tiran para abajo todas esas llamadas morales, man. Y se vuelven como animales, ¿eh? Estos se domitan, ¿eh? Si te tienen miedo, más cuando pasas cerca de ellos, ¿eh? Ahorita en lo verde, ¿eh? ¿Cómo te imaginas cuando venga ese tiempo, cuando ellos sepan que no haya 9-11? Ellos van a estar armados, ¿eh? Ellos que eran bendecidos con la espada, y nomás que llega cerca, ¿eh? Ellos ya lo van a pensar que vas a estar queriendo llegar en trampa, ¿eh? Te van a balancear ahí. Y luego, man. Lo veo todo el tiempo en mi trabajo, man.
los edomitas bien amables, pero cuando una pequeña inconveniencia, ahí todo, luego se enseñan sus colores. Right, everybody for himself. Right. Solo los que tienen temor de Jehová Shem Yahshai van a tener ese amor para su prójimo. Van a tener esa mente sana, van a mantener su integridad, no se van a enloquecer. Right, y también dijo el Joker, también dijo, esta gente civilizada, cuando las monedas están tiradas, como el uno dijo, cuando todo caiga, se van a estar comiendo, ¿no? Porque se van a comer espiritualmente diciendo, porque hay un dicho, me está comiendo a sí mismo cuando se están robando de sí mismo, de su prójimo, pensando en sí mismo, pero literalmente también va a venir esa comida. Entonces ellos se van a comer. Levíticos 26-27, si aún con esto no me hieres, sino que procederé conmigo en oposición, no procederé. Siete veces por vuestros pecados, y comeréis la carne de vuestros hijos, y comeréis la carne de vuestras hijas. Esto ya pasó antes, y ha pasado muchas veces. Así de que la gente que no cree que se van a comer a sus hijos, sigan pensando en eso. Sí, hay clubs de sahume, de gente rica que le gusta comer gente humana, o carne humana, perdón. Cannabilismo, man. Hay una película que se llama The Hills Have Eyes. No, esa gente se comía a los humanos, man, como si fuera otro animal, man. No, pero es lo que ustedes israelitas van a sufrir, man. A ver a sus hijos y a sus hijas sufrir de hambre, man. No es el juicio, no es, es la madre de la lujuria, man. La madre de la hambre es la lujuria, man. Hay, no, el libro de Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Entonces sabemos que va a venir esos males. Entonces lo que ha pasado es lo que va por venir. Right? Es lo que es, y lo que es lo que va por venir. Right. Okay? So, hey, para esta gente, man, van a quedar sorprendidos. Para los que han sido advertidos, hey, no les va a agarrar, no les va a caer como gran sorpresa, man. Y van a tener la fe de saber de que si se mantienen firmes, el Señor los va a sostener, ¿ven? ¿Ok? So, hey, es importante saber estas cosas. ¿Ok? Y muchos están viendo ciertos comentarios en el internet hablando de las hambrunas o de la economía cayendo o no habiendo luz. Y este lugar es pegado por un EMP y toda la luz se va. Muchos en el comentario están diciendo, hey, mejor yo me muero, porque yo no quisiera vivir en un mundo así. Pero, hey, ¿crees que va a ser una muerte rápida? Hey, pero el Señor sabe lo que temes, ¿eh? Dice, mejor es de los que mueren por la espada y los que mueren por la hambre. Okay. Muchos van a morir por hambre. Nos va a dar un espíritu de cobardía, que ni se van a poder tomar su propia vida, ¿no? Y van a tener que pasarlo, ¿no? Tengo una en Reyes
que el libro de Segunda de Reyes 6 y 25. Y hubo gran hambre en Samaria. Ay, Samaria es la capital de Israel, ¿no? Del reino norteño. Y a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. Pero hay un asno, no es un animal limpio, ¿no? Es inmundo. Eso so es doble. Doble juicio, man. No, tener de comer algo que ni es lícito, man. Right? Dice, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Se estaba vendiendo cabezas de burros y mierda, man. Right? Eso, que son... Es algo inmundo comer eso, right? Pero eso es lo que esta gente les va a quedar, man, con comerse esto. Dice verso 26, y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, salva rey señor mío, y le dijo, si no te salva Yahweh Hashem Yashai, ¿de dónde te puedes salvar yo? ¿De dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? No, so, si el Señor trajo este juicio a nuestra gente, man, nadie va a poder hacer nada para ayudarte. Okay. Dice verso 28, y le dijo el rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá a tu hijo y comámonos hoy y mañana comeremos el mío. Right, so, esas mujeres, man, otra vez, van a estar comiendo sus hijos. Esto es Isaías 45:7. Voy a empezar en verso 5. Yo soy Yahweh y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que sepas desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo, y yo Yahweh y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Yahweh, soy el que hago todo esto. Es el Señor que va a venir todo esto, que va a venir a traer todas estas cosas, ¿eh? ¿Sabes qué dice en el libro de Baruch? Dice, miserables son las ciudades que los tomaron. El Señor tiene una gran venganza en su corazón. ¿Qué dice en Isaías 66, ¿eh? 63? ¿Sabes? Dice que el día de venganza está en su corazón. Right. Va a venir con los ojos rojos, right. Lleno de odio, man. Right. Como si era de vino. Su pelo chino, moreno. Yeah, yeah. That's right. No crean que va a venir blanco, con pelo largo hasta acá. Right. Y ojos azules. Right. Ya era un judío, ¿no, man? Right. Tenía un físico en él, man. No, y los verdaderos judíos son los negros que vinieron aquí en esclavitud, ¿eh? que fueron traídos aquí, vendidos por Esaú Edom, right? y los camitas, ¿eh? Los verdaderos africanos. Okay, pero este es el libro de Isaías 65:13. Por tanto, así dijo Yahweh el Señor, he aquí que mis siervos comerán y vosotros tendréis hambre. He aquí que mis siervos beberán y vosotros tendréis sed. He aquí que mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados. So, cuando venga este juicio, man, los siervos del Señor van a estar alegres. Right? Dicen que van a tener, dicen según de Esdras 2, que los siervos del Señor van a estar dichosos en este día. Man. Van a tener abundancia, right? Van a estar dichosos. No, y esta gente los va a tener envidia, ¿no? Okay. Right. Es para recordarte, este es el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. So, el Señor va a hacer una separación. Right? Por eso dice la escritura,
entonces sabrán quién será mi siervo, porque se va a ver quién, con quién el Señor está, quién está sufriendo, a quién van a tener hambre y quién va a tener plenitud. ¿Okay? Y el Señor nos va a poner por ciertas pruebas, pero dice, hey, dice que sean fieles hasta la muerte y el Señor peleará por ti. ¿Okay? Es el libro de Amos 3 y capítulo 6. Dice, se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Y antes cuando se tocaba la trompa, era una trompeta, era una advertencia de mal que venía. Eran los atalayas que estaban en las torres altas o en la pared alta, que mira a ver si había peligro que venía. La trompeta se tocaba y la gente se alborotaba, man. Por eso dice así. Dice, ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Yahweh no haya hecho? Porque eso ahí está. Y la respuesta es que no. El Señor hace todo eso. Dice que Él tiene nuestros pelos cortados. Y que Él no deja ni un pelo caer de nuestra cabeza. Y que el Señor lo permite. So, es todo controlado. Todo este mal que pasa, las hambres, las matancias, es esa plaga que el Señor ha dejado por nuestras iniquidades. Torten al Señor cuando hay, ahora que hay tiempo, procuren la vida y no la, y no la muerte. Es lo que el Señor nos está enseñando, cómo vivir decentemente para que nuestras días sean largas. ¿Okay? Pero si lo desechas, es como por decir aceptando la muerte, y seguro recibirás el fruto de eso. Es Isaías 54:17. Ninguno arma forjada contra ti prosperará, condenará. Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. ¿Y quiénes van a tener ese espíritu? ¿Quiénes van a, como en Egipto, donde estaba Israel, nada de los plagas tocaron, ¿verdad? La gente sabía que eso era la gente de Yahweh, nadie tenía duda en ese tiempo, ¿verdad? Y el Todopoderoso lo va a hacer otra vez, pero ahora solamente va a ser el electo de Israel, no todo Israel, ¿verdad? Dice, esta es la herencia de los siervos de Yahweh y su salvación de mí vendrá, dijo Yahweh. Todos se van a dar cuenta que nosotros somos los queridos de Yahweh. Ahorita nos dudan, porque nos miran como hombre, porque nos miramos como ellos, pero en ese día no va a haber nada de duda. El Todopoderoso va a tener esa protección sobre nosotros, ¿verdad? Solamente nosotros vamos a estar bien en ese día, ¿verdad? ¿Qué dicen en Segunda de Esdras? Vamos a tener abundancia y las otras naciones se van a enviar, pero no van a poder hacer nada contra nosotros. I was just looking for that. I was 27. Y por eso estamos arrepintiendo. Porque en ese día la gente va a desear que estuvieran haciendo lo que nosotros hicimos, pero va a ser muy tarde, el tiempo es a la vida. Malaquías 3:16. Entonces los que temían a Yahweh hablaron cada uno a su compañero, y Yahweh escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria
delante de, de él para los que temen a Yahawah y para los que piensan en su nombre. Solamente el electo va a hacer eso, ¿verdad? Ahorita nosotros, ojalá que seamos esos hombres, Dios quiera, que estamos hablando cada uno a nuestro compañero, ¿verdad? Esta verdad, predicando, viendo otra vez a nuestras leyes, a nuestra herencia, ¿verdad? Por el espíritu de Yahweh Bashir Haoshai, man. Y el todo poderoso nos está escuchando, man. Versículo 17 dice: y serán para mí especial tesoro, ha dicho Yahweh de los ejércitos, en el día en que yo actué y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Y solamente el electo va a agarrar esa misericordia, man. Todos los demás van a agarrar juicio, man. Por eso las escrituras dicen que... Por eso las escrituras dicen que no temas cuando venga el juicio a los impios, man, porque simplemente es para los impios. No va a ser para todos, man. El Todopoderoso va a salvar un remanente, man. Versículo 18 dice: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Yahweh y el que no le sirve. Pero en ese día todo va a ser claro, man. No va a haber nada de confusión, man. Va a ser claro quiénes son los hombres de Yahweh, quiénes eran los que sacrificaron lo necesario para ganar esto. No, hay un don, todo poderoso no es hombre que miente. Él dijo que si hagamos esto, aunque no lo merecemos, nos va a dar salvación, nos va a dar un premio, man. Sí, todo esto va a valer la pena en ese día, ¿no? Daniel 12:3: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Ya, eso es lo que el Señor nos mandó que fuera a hacer, man. Enseñar la justicia a la plenitud, man, a la gente. Okay, so Yahweh Bashir Miashai mediante, right? Si batallamos hasta el fin, man, el Señor nos va a hacer brillar en ese tiempo, man. Como Moisés cuando bajó de la montaña, tuvo que ponerse un velo en su cara porque estaba brillando, man, y lo podían mirar en la cara, man. Right? Así también va a ser, right, en el reino, man. Okay. Este es el libro de Segunda de Esdras, capítulo 2, verso 26, dice: en cuanto a los siervos que te he dado, ninguno de ellos perecerá, porque los demandaré de medio de tu número, como leímos en Segunda de Pedro. ¿Ok? El Señor sabe librar al justo de entre el recto de entre los injustos, ¿eh? Eso es lo que va a pasar, ¿eh? Eso es lo que pasó, ¿okay? Una semejanza a lo que pasó en Egipto, ¿eh? Pudo salvar a todo Israel, man, al punto de que Egipcio estaba sin luz, pero en el mismo lugar, pero en otro pueblito había luz, man. Una plaga de langostas, ¿vale? Las langostas, man, cuando ven a un lugar, se comen todo, man. Pero en el lugar de Israel, man, no se comió, you know? O una plaga de un virus, ¿vale? Había un virus que le pegó a las vacas, ¿eh? Eso es, como dicen, es contagioso, ¿eh? Se va un animal a otro animal, pero hey, a los de Israel, hey, todo está bien, ¿ok? Bien, Dios de agua, de piojos, de sangre, de piojos, Dios. Este señor aquí dice: no te canses, porque cuando llegue el día de la angustia y de tristeza, otros llorarán y se entristecerán
pero tú estarás alegre y tendrás abundancia. Como enseñaron en esa película, Leave the World, what's that movie that just came out? Leave the World Behind, deja el mundo atrás. Hey, había esa casa, esa mansión, de que... Había esa mansión que estaba, que no había nadie adentro, pero llegó la muchachita y encontró el búnker abajo y ahí estaba la abundancia, ¿ves? Right? La escritura así dice que, los injustos prepararán el oro y la plata, right? Y la ropa, pero va a ser el justo que se lo va a poner. Right? Eso es lo que va a pasar, ¿ves? La abundancia. Verso 28 dice: las naciones te enviarán, pero nada podrá hacer contra ti, dice el Señor Yahweh. Mis manos te cubrirán para que tus hijos no vean el infierno. Alégrate, oh madre, con tus hijos, porque yo te libraré, dice el Señor Yahweh. Entonces lo que viene, man, salvación a los siervos, pero matancia a los que aborrecieron la rectitud. Right? So, amen. Por eso los dejamos, man. Y ojalá el electo allá fuera purificado. Como siempre, vamos a terminar dando toda honra y toda gloria. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra de Molino que tienen y reinan bien. Y saludos también a los hermanos que ponen esta palabra en verdad y en sinceridad, man. Hasta la próxima, hermanos. Jesús, shalom. Y ya saben, man, como siempre, man. Juan, mi Ashraal. Yeah, but...